La contraofensiva ucraniana se está convirtiendo en una auténtica carnicería para las propias fuerzas ucranianas, pues sus múltiples intentos de avance se han visto frustrados por una estrategia defensiva rusa sobresaliente, así como una notable superioridad artillera rusa, apoyada por supuesto por una incuestionable superioridad aérea. Y lo cierto es que mientras los ucranianos lanzan sus tropas ya sin ninguna clase de cobertura aérea, por el contrario los rusos usan activamente la aviación y drones, logrando despedazar a las formaciones ucranianas. Incluso antes de que los ucranianos se acerquen a la línea de contacto con los rusos y haciendo que efectivamente los ucranianos sufran pérdidas masivas en muchas ocasiones sin siquiera llegar a ver a las tropas rusas. Sin embargo, gracias a los drones podemos tener una visión única del campo de batalla y, por decirlo de forma educada, las cosas no van nada bien para las fuerzas ucranianas. Y es que de hecho, en un reciente video podemos observar cómo los ucranianos literalmente se hacen los muertos cuando avistan un dron ruso, y cuando este se aleja, huyen corriendo, abandonando sus blindados M2 Bradley y tanques Leopard 2A6, aparentemente dañados durante ese mismo asalto a las líneas rusas. Y es que las imágenes hablan por sí mismas, pues las fuerzas ucranianas sin apoyo aéreo, atacadas por drones merodeadores y con la visión de drones que le ayudan a los rusos a ajustar su artillería, ahora se ven obligadas a salir literalmente corriendo del campo de batalla, esperando con ello salvar sus vidas. Por lo que en un esfuerzo de nivelar la situación en el campo de batalla, los ucranianos han desplegado sus sistemas de guerra electrónica que supuestamente deberían de detener los ataques de los drones rusos. Pero vaya ironía, pues precisamente son los drones rusos los que localizan y destruyen estos sistemas. Mientras tanto, las pérdidas de tanques y blindados ucranianos de fabricación occidental en el campo de batalla siguen creciendo día con día, y los avances en la ofensiva ucraniana de Zaporilla siguen siendo poco más que marginales, ni siquiera se han acercado a la primer línea de defensa rusa. Por lo que una vez más, ya en el día 10 de la ofensiva ucraniana en Zaporilla, podemos asegurar que siguen fracasando, no están logrando ninguno de sus objetivos estratégicos y se han ensarzado en combates inútiles por tratar de asegurar la saliente de Bremivsky, la cual aún no ha caído y de hecho difícilmente será tomada por los ucranianos en un frente líquido que es muy difícil de afianzar. Mientras que los ucranianos, francamente, no tienen ni el volumen de tropas ni la fuerza necesaria para lograr dar un golpe decisivo que logre atravesar definitivamente la zona de amortiguación previa a la línea defensiva rusa. Incluso si lo lograse, hay 5 líneas por detrás de ellos, por lo que realmente no existen muchas expectativas de que los ucranianos logren alguno de sus objetivos estratégicos en esta ofensiva, como lo es la toma de Melitopol y Crimea, o incluso el puerto de Mariupol, que cada día se ven más lejanos para las fuerzas ucranianas. Mientras que a su vez, el desastre de la ofensiva ucraniana en Zaporilla se vuelve cada día más evidente para los patrocinadores occidentales de Ucrania, y especialmente para Alemania, que se ha negado rotundamente a reponer los tanques Leopard 2 destruidos, mientras que afirma que enviará únicamente tanques Leopard 1, mucho más obsoletos y peor protegidos, pero cuya destrucción será menos perjudicial para la propaganda alemana. Asimismo, las fuerzas británicas han solicitado ya formalmente a los ucranianos que dejen a sus tanques Challenger 2 hasta el final,
que no los expongan a situaciones de alto riesgo y que no emprendan ninguna acción que ponga en tela de juicio su propaganda de tener el tanque más indestructible, o mejor dicho, el más resistente del mundo. Por su parte, los estadounidenses también han anunciado ya el envío de un nuevo lote de blindados M2 Bradley para reponer las pérdidas ucranianas. Sin embargo, no se muestran ansiosos por enviar sus tanques M1 Abrams al frente de batalla y, de hecho, no se ha anunciado ni una fecha de entrega exacta o tampoco nuevos lotes de tanques M1. Pareciese que los estadounidenses también quieren mantener su propaganda de sus tanques indestructibles, y es por ello que probablemente ni siquiera van a participar en la ofensiva de Zaporilla. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,